Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Saavedra. Yo soy abogado y dentro de mi experiencia profesional estuve como jefe del departamento jurídico de la Seremi de Salud de la región metropolitana de Santiago de Chile. Este es el organismo estatal que fiscaliza todo el régimen alimentario en la región. Y cada Seremi que existe, que es el organismo estatal, existe cada uno de estos en cada una de las regiones. En la región metropolitana me tocó a mí ser el jefe del departamento jurídico. Mi colega Marcelo Díaz, que en un momento más va a exponer, también trabajó durante más de 17 años en esa institución. Por lo tanto, la experiencia que tenemos en haber trabajado en esa institución es la que nos avala para exponerles a ustedes esta guía. Nosotros nos vamos a referir ahora respecto de la ley de etiquetado nutricional y que se va a aplicar ahora a partir del 27 de junio de este año. Vamos a partir dando consideraciones básicas respecto de el marco normativo de los alimentos en el mercado chileno. Básicamente, esto se regula a través del Código Sanitario. Después existe un reglamento sanitario de los alimentos, que es el Decreto Supremo 977. Y a este reglamento se han dictado varias leyes que van modificando y actualizando este reglamento. Y dentro de ellos están la Ley 20.606, que establece la obligación de poner un octágono negro señalando todos aquellos productos que son altos en grasas saturadas, en sodio, en calorías. Entonces, se dictó después un Decreto Supremo 13, en donde se establecían con mayor detalle los requisitos de aplicación de esta nueva normativa. Las principales materias reguladas por el Reglamento Sanitario de los Alimentos son, primero, la definición de alimento, que después vamos a ver en la próxima página, que es una definición muy amplia. Define también qué se requiere o qué entidades requieren autorización sanitaria. Y dentro de esta están los elaboradores artesanales, los restaurantes, las fábricas de alimentos, los alimentos importados, y ahí es donde entran ustedes. Todos los alimentos importados a Chile requieren de autorización sanitaria. Y esta autorización sanitaria se la da el Seremi de Salud del lugar en donde estén ingresando estos alimentos. El reglamento también distingue diferentes tipos de alimentos, cómo debe ser su manipulación, los requisitos o elementos que deben tener en consideración para la producción y o recolección y el expendio de estos mismos. También regula el agua, las bebidas analcohólicas, los jugos en polvo o zumos, los alimentos para regímenes especiales, por ejemplo, para los enfermos, lactantes, aquellos que no tengan gluten, para el control de peso, etcétera. Los suplementos alimenticios y alimentos para deportistas. Respecto a los suplementos alimenticios, aquí hay que tener, existen normativas especiales y que después lo vamos a ver en un ejemplo con un rotulado. Los suplementos alimenticios muchas veces en su etiqueta señalan propiedades terapéuticas. Y esto aquí en Chile está prohibido porque solamente los productos que tengan propiedades terapéuticas son los fármacos. Y los fármacos tienen un régimen, una regulación diferente a la de los alimentos. Y en Chile eso lo regula el Instituto de Salud Pública. Y requieren de un registro y es un proceso mucho más estricto y una legislación bastante diferente. Respecto de la definición legal de alimento, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Alimentos Chilenos, señala que alimento o producto alimenticio es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dichas sustancias. Como podrán ver, esta definición es amplísima. Y la diferencia con los fármacos es que los fármacos tienen propiedades terapéuticas.
¿Ya? Pero esta definición de alimento es muy extensa. También se define materia prima alimentaria y es toda sustancia que para ser utilizada como alimento precisa de algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o biológica. Los alimentos empacados o enlatados importados a Chile, que sería el caso de cualquiera de los productos que ustedes exporten a Chile, deben exhibir etiquetas en español detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y vencimiento, junto con el nombre del productor, envasador, distribución, además del importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación específicos que se establezcan para cada uno de esos alimentos en particular. Aquí señalo que se refiere a todos los ingredientes y aditivos, y esto específicamente porque, por lo que les había señalado anteriormente, muchos alimentos, como por ejemplo el de los deportistas, en donde existen energéticos, dependiendo de los componentes, en Chile son clasificados no como alimentos, sino como fármacos. Por lo tanto, es muy importante tener claro cuáles son los ingredientes de cada uno de estos productos. Respecto de los requisitos de fabricación, vencimiento, nombre del productor, envasador o distribución, es con el objeto de certificar y hacer una trazabilidad inversa en el evento de que alguna partida venga con algún problema, cosa de determinar su origen, de dónde vino y dónde estuvo el problema eventual de ese alimento. Por eso es la exigencia de esos requisitos. Como ya les había adelantado anteriormente, la fiscalización y sanción de los incumplimientos de la normativa alimentaria, que está referida básicamente en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, está entregada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Estas son oficinas representantes del Ministerio de Salud en cada región y son los que fiscalizan el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Ellos regulan o fiscalizan la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de los alimentos para uso humano. Los productos que no cumplan con estas normativas podrán ser importados a Chile, pero no podrán ser comercializados. Y ahí está el punto, por ejemplo, al aplicar esta nueva ley de etiquetado, puede que los productos originariamente sean importados a Chile y no cumplan con la normativa que va a empezar a regir el día 27 de junio. Por lo tanto, se les entrega la obligación al importador para que antes de su comercialización cumpla con los requisitos. Por ejemplo, que les ponga las etiquetas que estarían faltando o que cumplan con la información que exige la ley. Por lo tanto, si bien es cierto, pueden ser importados los alimentos a Chile, pero no pueden ser comercializados mientras no cumplan con la normativa. Todos aquellos productos que no cumplan con estas normativas podrán ser importados. A ver, ya repetí eso. Los productos que no cumplan con las medidas antes señaladas podrán ser sancionados con penas que van desde multas en dinero de hasta $67.500 aproximadamente. Eso en Chile son cerca de 44 millones de pesos. Cuando no cumplen con la normativa chilena, se inicia un proceso sanitario, un proceso de un sumario sanitario, en donde se les informa los incumplimientos normativos. Se les da traslado y se les notifica a las personas infractoras o empresas infractoras y ellos deben hacer descargos ante la autoridad sanitaria, explicando de las razones del incumplimiento o si este incumplimiento no es tal, las maneras de cómo van a solucionar ese incumplimiento, etc. Una vez dado respuesta, eventualmente puede existir una fiscalización nueva para verificar si efectivamente se solucionaron los problemas. Puede haber un informe técnico de, por ejemplo, la composición del alimento. Y se dicta una sentencia la que puede traer
como ya había señalado anteriormente, una multa de hasta 67 mil dólares, el decomiso de la mercadería e incluso la clausura del recinto. La nueva ley de etiquetado en Chile empieza a partir del día 27 de junio y establece la obligación de que todos aquellos productos alimenticios a los cuales se les haya adicionado azúcares, grasas saturadas, sodio, y que a raíz de esta adición puedan ser altos en calorías, de acuerdo a una tabla que más adelante vamos a señalar, deben poner en su etiqueta estos octágonos negros señalando que son altos en azúcares, en grasas saturadas, sodio o en calorías, dependiendo de cada caso en particular. Vamos ahora a hablar específicamente de la ley 20.606, que es la que establece la obligación de rotular con estos octágonos negros, de la vigencia, de sus características, los objetivos de la norma. La vigilancia y fiscalización, como había señalado anteriormente, esta corresponde a la Seremi de Salud y la implementación del decreto 13 sobre el mismo tema. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos en donde se le han puesto ya los octágonos negros señalando en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en este yogur, este es alto en azúcares, en grasas saturadas y en calorías. Aquí tenemos un snack de papas fritas que solamente sería alto en grasas saturadas. La bebida, aparentemente, no alcanzo a leer bien, pero sería en calorías o en azúcares. La ley regula el nuevo contenido del rótulo de ciertos productos. ¿Cuáles son estos productos? El artículo 120 bis del Reglamento Sanitario de los Alimentos señala que todos aquellos alimentos con adición de sodio, azúcares o grasas saturadas y con niveles de energía que superen la norma deben tener estos octágonos. Además, la nueva normativa establece algo respecto de la publicidad. Toda aquella publicidad dirigida a menores de 14 años no podrán tener aplicaciones interactivas, juegos, concursos o similares. Tampoco podrán hacer publicidad en programas de TV, de web. Tampoco podrán estar en establecimientos educacionales. Se prohíbe la entrega gratuita de estos alimentos. No pueden tener ganchos comerciales dirigidos a menores, como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos similares. Acá tenemos algunos ejemplos de la regulación de etiquetado de los alimentos y dónde debe ir la etiqueta o el octágono negro. Se prefiere, no es una obligación, pero se propone de que sea en la esquina superior izquierda, ¿no?, de la cara principal de los alimentos. El artículo 109 del Reglamento Sanitario de los Alimentos establece la información que el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. La regla general es que no se permitirá sobreimpresión o cualquier modificación a la información contenida en el rótulo original. Es decir, se supone que no se puede modificar la etiqueta original del producto alimenticio, salvo ciertas excepciones. Y estas excepciones son respecto a aquellos productos importados cuya rotulación esté en otro idioma. Por ejemplo, productos que vienen de China. Ahí se les puede poner o sobreimprimir o poner un sticker, una calcomanía, con la nueva información nutricional que cumpla con lo que establece la legislación chilena. Y los productos que utilicen la sobreimpresión o modificación de la información del rótulo con el objeto de cumplir con la nueva normativa señalada
en el artículo 120 bis que se refiere al octágono negro. En estos dos casos se podrá sobreimprimir sin tener autorización previa. La regla general es que no se puede hacer a no ser que la autoridad sanitaria los autorice. Pero en estos dos casos, aquellos productos importados que vengan en otro idioma o aquellos productos que son importados pero no cumplen con el octágono negro, podrán tener una sobreimpresión en su rotulado sin necesidad de una autorización previa de la autoridad sanitaria. Bueno, ahora ya vamos a entrar en detalle respecto de los requisitos específicos y los parámetros que exigen la rotulación del octágono negro. Y al respecto se va a referir mi colega Marcelo Díaz. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan por ahí? Sí, lo escuchamos. Ok, buenos días, que estén muy bien. Yo quisiera, ¿no es cierto?, primero saludarlos, segundo señalarles que justamente en esta autoridad sanitaria que es la Seremi de Salud, ¿no es cierto?, de cada una de las 15 regiones del país y particularmente la más importante por volumen de población, digamos que es la de la región metropolitana, es donde, bueno, me desempeñé desde el año 98 hasta hace como un año aproximadamente, en la cual tomé la decisión de empezar a hacer algunas otras actividades. Lo importante, sin embargo, es que durante todo ese periodo, más o menos como 10 o 12 años, fui el jefe del departamento jurídico también. Más que eso, más importante que eso, es que nos tocó en esa calidad participar en el proceso en que se elaboró esta norma. Y se participó en las discusiones, porque aquí en Chile las modificaciones, ¿no es cierto?, al reglamento sanitario de los alimentos, que no es otra cosa que es lo que promueve la ley, digamos, se discuten previamente en una comisión que está integrada por gente de la academia, gente de la industria, gente de la autoridad, digamos, ministerial, y allí se discuten, las decisiones no son vinculantes, pero sin embargo siempre es importante lo que ellos digan. Bueno, y como fruto de todo esto, ¿no es cierto? Se dictó esta ley 20.606, que en el fondo establece reglas específicas que, sin embargo, le entrega al reglamento la facultad para poder modificar precisamente a la normativa que estaba en vigencia. En consecuencia, es por eso que se dicta el decreto 13, que es el que modifica en el fondo el reglamento sanitario de los alimentos. Por supuesto, en orden, digamos, a hacer aplicable esta ley. 20.606, que como le digo, establece estos principios generales que permiten a través de este decreto la modificación del reglamento de alimentos. Entonces, en el fondo, lo que nos interesa analizar es el contenido del decreto 13 del 2015, que es el que a su vez modifica el reglamento sanitario de los alimentos y cuyas normas entran en vigencia a las 0 horas del día 27 del presente, de junio. A ver. Un par de cuestiones a tener presente. Esta modificación, y en particular el decreto 13, tiene dos objetivos claramente marcados. Un objetivo, ¿no es cierto?, publicitario, o sea, de modificar la publicidad respecto de un tipo de alimentos que ya Marco le ha comentado. Y en segundo término, la rotulación de los mismos. En materia de publicidad, ¿no es cierto? El decreto establece una serie de restricciones que están apuntadas a menores de 14 años. Restricciones referidas a
publicidad en la televisión, publicidad, ¿no es cierto?, en los centros de venta, publicidad en la cercanía de los colegios, ¿no es cierto? Y en el fondo, una serie de normas que en nuestro concepto son bastante difíciles de fiscalizar, o sea, sobre todo en los medios de comunicación. No es posible, por ejemplo, hacer publicidad a estos productos, entre comillas, que están como, que son como malos, por así decirlo, para la salud de la población, sobre todo en respecto al punto de vista del bienestar, digamos, saludable, en términos del sobrepeso, etcétera. En consecuencia, no son posibles de ser objeto de mensajes publicitarios ni antes, ni durante, ni después de programas, ¿no es cierto?, que llamen la atención de menores. Y establece que estos programas son aquellos que puedan, ¿no es cierto?, llamar la atención de ellos hasta un porcentaje mínimo de un 20%. O sea, consecuencia, va a haber que ver cómo se va a llevar a la práctica aquello para poder sancionar a este tipo, este tipo de práctica. Yo he sido muy crítico junto a Marco respecto de esta ley, porque consideramos que contiene una serie de cuestiones que están poco claras, y que en la práctica van a ser definidas por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, o, ¿no es cierto?, por las decisiones de los tribunales, y también por la práctica de las seremías. De hecho, ayer nomás anduve por la seremi recogiendo alguna información para estar al día respecto a lo que teníamos, íbamos a conversar hoy día, y en realidad están de cabeza, digamos, siendo capacitados respecto a este tema, y ahí les voy a decir más o menos hacia dónde va el punto. En consecuencia, ¿no es cierto?, esta primera parte, ¿no es cierto?, de estos productos. ¿Cuáles productos? Son productos que tienen que haber sido adicionado al mismo sodio, azúcares o grasas, y que producto de esa adición superen, ¿no es cierto?, el porcentaje que establece la tabla del 120 bis que ya vamos a analizar. O sea, y hace un distingo además, ¿no es cierto?, esta tablita entre alimentos líquidos y alimentos sólidos. Y la autoridad nuestra tomó, ¿no es cierto?, un gramaje, digamos, o milímetro para establecer aquello. Entonces dijo, mire, en los alimentos sólidos vamos a tomar en cuenta 100 gramos, ¿no es cierto? Si adicionado que sea azúcar, ¿no es cierto?, a determinado producto, y en 100 gramos supera la tabla, en consecuencia tiene que llevar este octágono al cual hizo referencia Marco. Si se trata, por ejemplo, de una bebida azucarada, ¿no es cierto?, y dentro de 100 mililitros, ¿no es cierto?, supera la norma, habiéndosele adicionado azúcar, por cierto, ¿no es cierto?, en consecuencia tiene que cumplir la tabla. Ahora, si producto también de estas adiciones supera la cantidad de energía, o kilocalorías de energía, digamos, por 100 gramos o por 100 milímetros, ¿no es cierto?, que establece la tabla, en consecuencia debe llevar. ¿Cuántos octágonos? Según lo que supere, ¿no? Si se le adicionaron grasa y supera el porcentaje de grasa de la tabla, debe llevar entonces el octágono de la grasa. Si se le ha adicionado azúcar y supera, ¿no es cierto?, las azúcares, lo mismo con el sodio. Y si producto de estas adiciones supera la energía, ¿no es cierto?, que está establecida, ya sea para sólidos o líquidos, como le acabo de comentar, en consecuencia deberá llevar este rotulado. Es así como nosotros hoy día nos encontramos en los supermercados chilenos, ¿no es cierto?, con productos que tienen dos, tres y hasta cuatro, ¿no es cierto?, hasta los cuatro octágonos o discos pares, como le llaman aquí. Y en el fondo, la preocupación de la industria es que
eso de qué forma va a afectar, ¿no es cierto?, la conducta de de nuestro de nuestra gente, digamos, al momento de comprar. Da la sensación, y esto es una opinión muy personal, que en un principio va a haber algún tipo de reticencia, pero bueno, la gente tiene que seguir comiendo, digamos, y en el fondo hay algunos productos donde ha habido un esfuerzo por parte de la industria de ajustarse, ¿no es cierto?, a la norma, que como veremos es progresiva, digamos, establece para el 27 una determinada cifra, para 24 meses después otra y para 36 meses otra. Pero que sin embargo a veces en algunos productos es imposible, o sea, una bebida azucarada, digamos, no va a cumplir el tema. La otra gran crítica de la industria es por qué 100 gramos, digamos. O sea, a ver, en 100 gramos, ¿no es cierto?, siempre me voy a pasar en las grasas, en las mantequillas, en las margarinas, pero ¿quién se come 100 gramos, digamos, de margarina o mantequilla en una comida? ¿No es cierto? Entonces, en el fondo hay discusión de ese tema. ¿Por qué no se consideró el tema de cuál era la ingesta común o cómo se llama lo que uno come cada vez que se sienta a la mesa, digamos, en el fondo la porción? Eso es lo que quiero decir. Bueno, un poco siguiendo esta línea, en consecuencia, en la imagen que ustedes pueden estar viendo ahora, ¿no es cierto? El alimento debe superar el valor, pero, ¿no es cierto?, son dos requisitos que deben concurrir copulativamente. Debe superar el valor, ¿no es cierto?, pero, sin embargo, tiene que haber tenido, ¿no es cierto?, adición de alguno de estos nutrientes críticos, y con esa adición eventualmente tiene que haber pasado los niveles de calorías. Es importante dejar claro eso porque en el fondo de lo contrario, a ver, por poner un ejemplo casi ridículo, una bolsa de azúcar naturalmente va a superar, digamos, los niveles de azúcar. Entonces, en consecuencia, si es azúcar pura, digamos, sería torpe decir, pongámosle alto en azúcar. No, no corresponde. Tiene que haber tenido adición cuando se trata de un producto de ese tipo, digamos. A ver, en consecuencia, se requiere la adición. ¿Cuáles son los límites? Los límites son, en el caso de alimentos sólidos, ¿no es cierto? La energía en 100 gramos, 275 kilocalorías. El sodio en 100 gramos, 400, ¿no es cierto?, miligramos. Azúcares, ¿no es cierto?, también en 100 gramos, 10 miligramos. Grasa saturada, ¿no es cierto?, en 100 gramos, 4. Y en alimentos líquidos, la energía por 100 mililitros en todas ellas, ¿no es cierto?, 70 kilocalorías. En sodio, ¿no es cierto?, 100 miligramos. En azúcar, 5 gramos, ¿no es cierto?, y en grasa saturada, 3 gramos. Ahora, lo importante, y para eso me voy a adelantar un segundo, solo para dejarlo claro. Mucho se criticó con nuestro estudio jurídico, digamos, asesoró a la Sociedad de Fomento Fabril y a otras empresas, a otras asociaciones gremiales importantes, Alimentos y Bebidas de Chile, la Asociación de Supermercados, a través de las cuales hicimos presentaciones a la Contraloría donde planteamos todo lo que nos pareció que eran cuestiones oscuras de la norma, con la finalidad de poder lograr aclarar este tema y sobre todo un punto central, que era por qué razón el día 27, ¿no es cierto?, la norma entraba en vigencia por los productos que estaban a la venta o a disposición del público y no los productos que ese día empezaban a elaborarse. Porque si ustedes se dan cuenta, voy a tomar una botella de agua, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no es cierto?, que esto fuera una bebida azucarada, ¿no es cierto?, que hasta el día 26, a las 11:59, estaba cumpliendo la norma, estaba elaborándose como correspondía, de acuerdo a la normativa vigente que existía, ¿no es cierto?, cumpliendo con el etiquetado nutricional obligatorio que correspondía, etcétera. Y por arte de magia, en un segundo, cuando pasamos al día siguiente, ¿no es cierto?, pasa a transformarse en un producto que ya no se puede vender,
y ya no puede ser, ¿no es cierto?, distribuido ni puesto a la venta. Entonces, es una situación ilógica que a nuestro juicio altera seriamente, digamos, los atributos del dominio y en consecuencia, sin embargo, Contraloría no. Nosotros hay una situación puntual acá, hay un contralor nuevo que viene asumiendo hace poco tiempo y aquí creemos que el fallo puede haber tenido también un poquito de deferencia administrativa, como le llamamos los abogados, en términos de que no se quiso tocar a la administración. Pero bueno, pensamos que tribunales, sin embargo, en su oportunidad no va a tener ese capricho. En consecuencia, más adelantito yo les voy a comentar, ¿no es cierto?, brevemente también lo que logramos en Contraloría, porque algunas cosillas se lograron. Ahora, como les decía, ¿no es cierto?, esta tablita, ¿no es cierto?, es progresiva, porque fíjense ustedes que, ¿no es cierto?, a pesar de que en el texto del decreto 13, que no es transitorio, ¿no es cierto?, el texto normal, están estos valores, sin embargo, los valores, ¿no es cierto?, tienen plazos de cumplimiento, como ustedes lo pueden ver, seguramente tienen a disposición el decreto 13, y si no, se lo enviamos, ¿no es cierto? Distinto. Tiene a la fecha de la vigencia un valor, a la fecha, ¿no es cierto?, de 24 meses, un valor menor, para en 36 meses llegar, ¿no es cierto?, a un valor determinado. Les voy a poner solo un ejemplo. En el caso del sodio, por ejemplo, a pesar de que aquí dice 275, cuando entre en vigencia en el sodio, ¿no es cierto?, en productos sólidos, ¿no es cierto?, se habla de 800 miligramos. Luego de 24 meses, 500 miligramos, ¿no es cierto? Para después dentro de 36 meses llegar a la norma que se está estableciendo, que son de 400 miligramos. Y un ejemplo, el mismo ejemplo de sodio en productos líquidos, ¿no es cierto? Que son 70, que es lo que dice la norma en esta fase de progresiva de cumplimiento, es que al momento de la entrada en vigencia, en materia de sodio, ¿no es cierto?, se van a aceptar 100, ¿no es cierto?, miligramos o mililitros, perdón. En el caso, al cumplirse 24 meses, ¿no es cierto?, vamos a llegar en materia de sodio, ¿no es cierto?, a los mismos 100, ¿no es cierto?, y al final a los mismos 100. Si se dan cuenta, allí no establece, ¿no es cierto?, una progresividad que sí establece, ¿no es cierto?, en materia de energía, por ejemplo. En materia de energía, a la entrada en vigencia, no van a ser los 70 que dice la normativa, digamos, o la tabla del artículo 120 bis, sino que van a ser 100. En 24 meses después, 80, para llegar en 36 meses después, o sea, en 3 años, a los 70, ¿no es cierto? Entonces, es interesante que ustedes tengan claro esa progresividad que establece la norma y que en el fondo es lo que sirvió para que fracasaran en cierta medida algunas peticiones que se hicieron, no con la finalidad de que no se aplicara la norma, sino que con la finalidad de evitar la locura que significaba y que significa de que esto entre en vigencia, ¿no es cierto? El día 27, respecto al producto que está a disposición del público y no respecto al producto que se está fabricando, que es la lógica, digamos, porque en realidad hoy en día hay una serie de productos que o están en camino a Chile, por ejemplo, en el caso de importaciones de ustedes, o están en bodega, o están en la góndola, y que de pronto, ¿no es cierto?, va a haber que sencillamente sacarlo y, como lo ha dicho Contraloría, la obligación, ¿no es cierto?, se distingue entre la obligación de vender un producto que no cumpla con la normativa, con cumplir con la normativa, ¿no es cierto?, que es una cuestión medio artificial, pero que en el fondo dice, mire, en realidad, ¿por qué podría ser responsable, por ejemplo, un supermercado o un expendedor cualquiera? Porque está poniendo a disposición del público algo que no cumple con la normativa.
pero sin embargo no es su obligación cumplir la normativa. ¿Y de quién es entonces? De quien elabora, ¿no es cierto? En consecuencia, los supermercados probablemente no se van a hacer problema, van a sacarlo, ¿no es cierto?, de la góndola y se lo van a poner a disposición del importador o, en el caso de acá, al fabricante, para que pueda, ¿no es cierto?, cumplir aquello. Los símbolos se ubican en la cara principal, ¿no es cierto?, del producto, y la cara principal regularmente es allí donde va el título de los mismos. Ahí están los octágonos, ¿no es cierto?, que, como ustedes lo podrán ver en el decreto también, son de distinto tamaño dependiendo del tamaño del envase de la cara principal. Ahí está la tablita que señala cuáles son las dimensiones, y tal vez lo más importante es que aquellos productos que tengan un envase o que sea inferior a 30 centímetros cuadrados, ¿no es cierto?, no se rotula producto a producto, sino que se rotula el envase mayor que los contiene. O sea, si estamos hablando de unos calugas, digamos, que vienen en una bolsa, si las calugas no superan esa dimensión, en consecuencia, entonces se rotula la bolsa en la cual están. Eso es re importante. Hay también una excepción respecto de la cara principal, cuando efectivamente la cara principal, donde va el título, no es, ¿no es cierto?, de la dimensión que permita poner el envase en, perdón, el disco pare, digamos, de la forma que corresponde, poder elegirse otra según los requisitos de la norma. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ya algunos requisitos, algunos productos, perdón, que ya tienen los discos pares. Aquí tenemos exceso en grasa saturada, por ejemplo, en estas papas fritas, en esta bebida, digamos, que aparentemente es un zumo, hay alto en azúcares, digamos, y alto en calorías, ¿cierto? Y en general, lo que pasa, por ejemplo, con estas galletitas que nos estamos sirviendo aquí, digamos, que amablemente nos han puesto a disposición, perdón. Regularmente la bolsita dice alto en calorías, alto en azúcar y alto en grasa saturada. Eso es lo que está pasando acá, y en consecuencia eso crea una reacción en la gente. Ahora, reacción que en mi concepto va a ser inicial y posteriormente va a tener que la gente alimentarse. Ahora, el punto es que hay muchas empresas que en productos que sí es posible hacerlo, han reformulado, digamos, en términos de poder acercarse a lo que establece el decreto, sobre todo aprovechando la progresión que ha habido, digamos, respecto de este tema. Pero bueno, serán aquellos que se dediquen a los estudios de mercado quienes se harán cargo de este análisis para poder tomar las mejores decisiones. Aquí encontramos, por ejemplo, unas etiquetas de productos de vuestro país, peruanos, y que en el fondo, ojalá pudiéramos ver un poquito más grande el tema. Ustedes van a tener acceso a esta presentación, si es que no la tienen ya, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta de que aquí hay un problema, digamos, en este rotulado. Porque lo que pasa es que en Chile, aparte de este rotulado especial que hay ahora a propósito de las calorías y todo eso, existe una cuestión que se llama etiquetado nutricional obligatorio, donde precisamente hay que señalar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo tenemos, la energía, las proteínas, las grasas distribuidas entre grasa saturada, polisaturada y ácidos grasos trans, ¿no es cierto? Hidratos de carbono disponibles, sodios y azúcares totales. Eso es, ¿no es cierto?, una de las cuestiones que, en el fondo, ¿no es cierto?, le permiten, de acuerdo a lo que ha señalado Contraloría, al expendedor, ¿no es cierto?, darse cuenta. Porque una de las cosas que nosotros decíamos, ¿cómo va a saber el expendedor de que efectivamente tiene que llevar
uno, dos, tres o los cuatro discos pares. Entonces dice, bueno, mirando, pues, mirando efectivamente lo que declara en la, ¿cómo se llama? En el ENOA o etiquetado nutricional obligatorio. Bueno, aquí no vemos ese etiquetado, digamos, o sea, para pa ingresar a Chile esto debiera tener, ¿no es cierto?, este etiquetado. Hay también aquí una cuestión que nos llamó la atención, digamos, que se habla de atún, sin embargo, dentro de los ingredientes se refiere a caballa, digamos, ¿no? Nosotros llamamos solamente la atención a ese respecto. Y además, bueno, habría que ver cómo andan los niveles, ¿no es cierto?, de sodio de este producto, porque si superan dentro de los 100 gramos, tendría entonces que tener el etiquetado. Y que, afortunadamente, por así decirlo, ¿no es cierto?, y por eso decía antes, Marco, una cosa que es importante entenderla. Los productos pueden llegar a Chile, no es un problema. El problema es que hay que ponerles el rotulito, ¿no es cierto?, y permite la ley que, por lo pronto, digamos, puedan ser pegados, digamos, si una pegatina o un sticker. En consecuencia, el producto puede perfectamente ingresar, digamos, pero para ser puesto a disposición del público, ¿no es cierto?, tiene que cumplir con la norma que se señala. Aquí encontramos otro que sí tiene el valor nutritivo, ¿no es cierto?, que se señalaba. Y que es interesante para nosotros, tiene que ajustarse, digamos, al etiquetado nutricional que tenemos. Sin embargo, nos llamó la atención, y por eso lo pusimos aquí, ¿no es cierto?, de que acá, cuando habla del Aguay Manto, establece que dice por aquí que puede prevenir la aparición de cáncer. O sea, este producto que en Chile, digamos, si señala aquello, en consecuencia es considerado, ¿no es cierto?, un ¿cómo se llama?, un medicamento, y en consecuencia tendría que irse al ISP, donde la idea es que siempre, siempre la industria quiere, o el importador quiere, en su caso, que el producto sea considerado un alimento y no un medicamento, porque el procedimiento de los medicamentos es mucho más riguroso, más latoso, más largo, más que riguroso, más largo, con más complejidades que en el caso de tratarse de un alimento. Entonces, este producto, digamos, independientemente de analizar si es que supera sus niveles en ¿cómo se llama?, en azúcares, sodio, alguno de lo que hemos señalado, o energía, además, tiene que tener ojo con ese mensaje que es un mensaje terapéutico claramente y que lo convierte en alimento. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, otro producto muy, 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 muy común, digamos, y de mucho consumo en Chile, ¿no es cierto?, que es una bebida azucarada, y en consecuencia, lo importante es que, claro, tiene, si lo podemos ver ahí, ¿no es cierto?, el etiquetado, el nutricional obligatorio, son 500 miligramos, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿qué nos pide la ley? Que si en 100 miligramos, perdón, o mililitros, supera lo que hemos señalado, en consecuencia lo que señala el propio decreto 3 con la, ¿cierto?, gradualidad que les he señalado, ¿no es cierto?, que va a ir entrando en vigencia al momento de entrar en vigencia, o sea, al 27, luego 24 meses y luego 36 meses para llegar al óptimo, que es lo que establece la normativa permanente del decreto. En consecuencia, tiene que estar ahí. Es importante, en consecuencia, esto porque es muy difícil que las bebidas azucaradas no superen, ¿no es cierto?, la norma. En consecuencia, tienen que traer el disco pare respectivo. A ver, me dice que me quedan poquitos minutos. Quisiera tal vez hablarles un poquito respecto a estos aspectos críticos que me parece muy, muy, muy importante que ustedes conozcan. Vigencia, tiempos de cumplimiento e implementación ya lo hemos señalado. O sea, entra en vigencia a las 0 horas del 27 de junio, ¿no es cierto? Y su cumplimiento e implementación es escalonado, como hemos dicho, en el tiempo. Hay una cifra, ¿no es cierto?, una cantidad que está al momento de la vigencia, otra a 24 meses, otra a 36 meses, ¿no es cierto?
etapa del proceso, cómo afecta la importación. Primero, la internación misma, digamos, y segundo, el expendio. La internación misma, ¿por qué? Porque en realidad le van a observar si es que no trae determinados rótulos, porque el fiscalizador probablemente va a ver el ENOA y lo va a comparar, digamos, si supera sobre los 100 gramos o mililitros, y en consecuencia va a dejar la observación y no le va a permitir el ingreso al producto hasta que no le agregue los discos pares, ¿no es cierto? Y en el expendio, porque no es posible y no le van a aceptar, digamos, que esto ocurra. ¿Ha habido declaraciones medias contradictorias de alguna de nuestras autoridades en términos que dicen, mire, sabe que a nosotros nos interesa primero los grandes expendios, vamos a ir a eso, no se preocupen, aquí no se va a perder alimento y una serie de cosas? El problema es que en realidad una cosa son esos dichos y otra cosa es lo que legalmente nosotros tenemos que decirle. Un producto que esté en el expendio, digamos, y que no cumpla, se expone, digamos, aquel que lo está vendiendo y eventualmente su importador a una multa, que ya Marco ha señalado su cuantía, pero lo que es más importante, al retiro y eventualmente decomiso y destrucción del producto. Por tanto, no hay que tomarlo tan a la ligera, digamos. ¿Qué responde por rotulado? Yo ya les he dicho, Contraloría lo aclaró, digamos, el rotulado es del productor o, ¿no es cierto?, el importador en su caso, que se lo va a pedir a la persona que lo provee, digamos, el extranjero. La posición de la autoridad sanitaria en la materia, ¿no es cierto?, es la misma, porque efectivamente Contraloría hasta este minuto, dentro de lo que ha aclarado, aclarado aquello. Ya se los plantea, Contraloría señala eso y en el fondo no ha cambiado mucho su posición. Preguntas puntuales ya para ir terminando, ¿no es cierto? ¿Se puede corregir el rotulado por errores importados? Sí, se puede, ¿no es cierto? ¿Cómo? Agregando los discos pares a través de una sobreimpresión que excepcionalmente no requiere, ¿no es cierto?, de autorización de la autoridad sanitaria. Están exceptuados, es un problema como le acabo de decir, ¿no es cierto? ¿Quién es lo obligado a subsanar? Si hablamos legalmente, lo que hoy día ocurre a propósito de la respuesta de Contraloría a nuestra reposición del primer dictamen, el obligado es el productor o importador en su caso. ¿Qué pasa con lo importado antes de la vigencia y la nueva regulación? No se puede vender definitivamente y esa es una de las cuestiones que yo le señalaba, cómo es posible que un producto, digamos, que fue elaborado bajo una norma y cumpliéndola rigurosamente al minuto siguiente de un día para otro, digamos, pasa a ser una merma que no se puede vender. Por último, el 468 se alteró, se modificó, digamos, se refiere a comida y platos preparados. Es claro que vienen más modificaciones al reglamento y sobre todo en materia de rótulos, digamos. Y por lo pronto quisieron solamente hacer un avance respecto a comida y platos preparados, agregándole algunas cuestiones, digamos, que sin embargo no los exime del cumplimiento de nuestro artículo 115 del reglamento, que es el que establece toda esta rotulación que yo les he llamado obligatoria. En fin, la vigencia, como les dije, es progresiva. Hay algunas excepciones que establecen las reglas transitorias, como la progresividad, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice dificultades a considerar si se aplica la norma desde la etapa de venta. Ya les conté que de un día para otro, de un minuto para otro, se transforma un producto que se cumplió absolutamente, ¿no es cierto?, con la normativa al momento de producirse, deja de tenerlo, digamos que. Cuestión que seguramente creo yo que vamos a llevar a tribunales en más de alguna oportunidad. Hay un caso especial también de las microempresas y medianas empresas, ¿no es cierto? Que en el fondo tienen que 36 meses para cumplir. Los supermercados nos pidieron que preguntáramos, digamos, ¿acaso eso les aplicaba a ellos? Porque ellos decían, nosotros no somos microempresas, por tanto, entonces yo no voy a poder hacerlo. La Contraloría aclaró que todos los productos de microempresa y medianas empresas que están definidas acá en la ley, se refiere hasta medianas empresas hasta 25.000 UF, que son aproximadamente como 18.000 dólares, una cosa así, de ingresos netos, en el fondo van a
poder ser vendidos sus productos. En el fondo, eso yo diría que es lo más fundamental. Ahí ustedes se van a encontrar con algunos ejemplos, ¿no es cierto? Ojalá esto haya sido útil. Ahora quedamos disponibles para sus consultas, sobre este punto. Muchas gracias.